Nada, vato loco. Aquí trabajando un poco. ¿Y eso? ¿En un restaurante de arroz chino? Y dime, ¿para qué chambeas? Para comprar un 360. Creo que me alcanzará el dinero porque ya saqué la cuenta. ¿Y por qué me dices todo rimando, hermano? ¿Acaso te estás volviendo loco? ¿Qué, cuate? Mejor lo olvidas. Jamás he dicho una rima en mi vida. Chihuichahuala, huiteca. José, adapto a la xuntia, bufa, tipetracho. Alex, Alex, ¿qué le dijiste? Nada, hermano, que eras un cuate muy cercano. Huele y huele, güey, bueno. Y son una guapo salvaje. Oye, Alex, tripiera este chino marica. Chino marica, tu mamá se la cogí. Yo, mi papá y mis hermanos. Es tan puta, 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 puta. ¡Ey! ¡Es una puta, de acuerdo! Y si no te gusta que sea una puta, búscale un trabajo a esa puta, porque es tan puta que la palabra puta... ¡Calla, imbécil! También hablo español. Pero, ey, cuate, estás hablando mucho y lo siento. Aprovecha de pagarme, hasta hoy en la oferta del 360 en 800. Ok, ok, pero solo te pagaré 799. ¿Qué chingado? Eso me molesta. A ti no te cuesta darme esa respuesta. Sé que me detestas, pero hasta hoy en la oferta. ¿Y sabes algo? ¿Qué? Tu cuchitril la pesta. Te pagaré eso, porque no conseguiste lata para el menú. Hermano, ¿por qué has vomitado? ¿Acaso estás embarazado? ¿Bromeas? Todos los días almuerzo aquí. Rayos, chino, yo de aquí me largo. ¿Y qué pasará con el 360? Descuida, yo me haré cargo. Vamos, ven, necesito un pañal, una navaja, un judío y un rehén.